El Coyote exhibe la millonaria cantidad que cobra Peso Pluma por show privado. En un reciente encuentro con la prensa, el reconocido cantante José Ángel Ledesma Quintero, conocido como El Coyote, compartió sus opiniones sobre la escena musical actual, en particular, haciendo referencia a Peso Pluma. Durante la charla con los medios, El Coyote expresó su visión sobre Peso Pluma y su posición en la industria musical. Hay que reconocer que Peso Pluma es Peso Pluma ahorita, tal vez mañana no sea nada, pero ahorita Peso Pluma es el que trae la batuta, afirmó. El cantante también reveló su relación personal con la música de Peso Pluma, admitiendo que él no es seguidor de la música de este artista. Sin embargo, señaló que sus hijos son fanáticos del cantante. De hecho, mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara. Cuando se le preguntó si había intentado contactar a Peso Pluma para complacer a su hijo, El Coyote respondió que es muy caro. No le voy a pagar yo 20 millones de pesos porque me cante. Eso es lo que anda cobrando, expresó. Además de mencionar la cuestión económica, El Coyote también etiquetó a Peso Pluma como malagradecido, ya que aseguró que un amigo de él habría sido quien descubrió el talento del joven. No obstante, este ya no le responde ni las llamadas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.